Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Sobre Ruedas, aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Estamos todos los domingos contándote todo lo que sucede en el deporte motor de nuestra provincia. Y obviamente el domingo pasado no tuvimos presente por las elecciones que hubo aquí en la provincia del Chaco. La productora aquí de Natagalá Contenido ha hecho un excelente trabajo en todo lo que es esta cobertura electoral. Pero nosotros continuamos ahora hablando un poco del deporte motor. Después de hacer un descanso, si se quiere, de esta manera, vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestra provincia en materia deportiva. Pero con un piloto nuestro que nos representa muy bien a nivel internacional. Corre en la Fórmula 4 italiana. Hablamos de Giorgio Carrara, el piloto breñense, estuvo con nosotros. Esto nos decía en su breve paso que tiene aquí por la provincia del Chaco. Ya dentro de poco va a estar rumbo otra vez al viejo continente, en donde tendrá que seguir con sus actividades de toda esta temporada. Sí, bueno, volviendo ahora, ya ahora aprovecho que son las vacaciones de verano, así que vengo para estar un poco acá en casa, acomodarme con los estudios y bueno, también descansar un poco de toda la rutina ya. Pero bueno, venimos bien de estar en las últimas dos carreras ahí peleando adelante ya en la conversación en los primeros 10. Así que bueno, la última carrera veníamos pintaba muy bien las tres carreras, clasificamos ahí entre los 10 y a muy poco tiempo de los primeros, sí. Así que sabíamos que iba a ser una carrera muy linda. Así que bueno, la segunda carrera, que es la que bueno, que pudimos terminar bien, quedamos ahí 11 y también segundo en lo que es el podio rookie. Ajá. Así que bueno, esa la carrera ya anduvimos muy bien. Y en la tercera, bueno, largábamos décimo, una carrera que podíamos aprovecharla mucho para terminar de ahí adelante, porque bueno, guardamos la goma la teníamos muy, muy buena, casi prácticamente nuevas, para poder terminar entre los 5, y lamentablemente bueno, la tercera curva nos pega uno de atrás y nos rompe la goma, pero bueno, igualmente venimos muy bien. Sí, no, seguro, bueno, se hace una preparación que es bastante larga, ¿no? Se hace, bueno, primero mucho simulador, sí. Con el simulador que del equipo que la verdad que es muy bueno, se trabaja bastante, y luego bueno, después se organizan test, ¿no? Obviamente pruebas que generalmente son de 2 días, donde vamos, probamos obviamente el auto con los diferentes setups y ahí vemos bien con qué vamos a la carrera, así que prácticamente mucho entrenamiento, simulador y también obviamente entrenamiento físico para llegar a ese circuito en las mejores condiciones. Bueno, seguro hoy en día cada categoría, bueno, aumentó un montón en lo que te requiere el físico, ¿no? Con respecto a lo que era años anteriores. Sí. Hoy en día se dobla muy, muy rápido, entonces tiene que estar preparado el cuerpo y bueno, en mejores condiciones para no decaer, ¿no? En cada vuelta en cuanto al ritmo del físico. Uh-huh. Por ahí la Fórmula 1, bueno, todavía son autos más rápidos, así que eso te requiere aún más. Pero ya en la Fórmula 4 te puedo decir que se siente bastante como el desgaste del cuerpo. Entonces sí, se trabaja mucho todos los músculos prácticamente que requiere el automovilismo y se está en mucho entrenamiento todo el tiempo. Algo totalmente diferente de lo que estabas vos acostumbrado el año pasado, ¿no? Al karting, a las categorías internacionales de karting, aquí de Argentina. Sí, no, seguro, acá en el karting, bueno, más que nada eso no se lo toma en cuenta, es algo que por ahí no lo incluimos en el automovilismo cuando pensamos acá, ¿no? En la de correr acá, sí. Pero bueno, allá se lo toma mucho en cuenta, es algo que aparte se nota, ¿no? Después de unas vueltas, lo que te requiere seguir en el ritmo rápido, sí o sí hay que estar bien físicamente. Sí, no, seguro, bueno, estuvimos ahí en la fecha de Austria de la Fórmula 1. Ajá. Y así que tuvimos el espado con todos los pilotos de Fórmula 1 sacándome fotos, también bueno, me hicieron la verdad que es una alegría enorme estar ahí mezclado con todos los grandes pilotos que es el sueño de cada uno de nosotros, ¿no? Poder llegar a algo de eso y bueno, en la Fórmula 1 la verdad que es todo, desde que el momento que llegué, todo momento me fui sorprendiendo las cosas que hay, entonces como que todavía me impulsó más a querer llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces a partir de ahí trabajando al máximo e intentar por ahí
en un futuro llegar a eso. Tengo la suerte esa también de que, bueno, el equipo que estoy tiene auto en GP3, que es la categoría que va con la Fórmula 1. Entonces, bueno, gracias a ellos estuve en el fin de semana compartiendo junto a los pilotos GP3, junto al Pado de Fórmula 1, viendo lo que es el gran show ese, ¿no? Bueno, agradecerte a vos, Martín, como siempre, por tu apoyo, por cómo nos seguís siempre. La verdad que, bueno, este año tengo publicidades muy importantes, como, bueno, Lotería Chaqueña me está apoyando mucho, Chaco Secreto de Argentina, como tantas, ¿no? Como Derqui Vargas, Vales Neff, lo tengo, bueno, a Cetrogar, grandes empresas que, bueno, que me están apoyando mucho y gracias a ellos estoy donde estoy. Y allí estaba Giorgio Carrara, esta promesa chaqueña a nivel internacional. Como bien lo decía allí en la nota, estuvo también recorriendo el pado de Fórmula 1. Y dejamos un poco lo que es los monopostos de cuatro ruedas, vamos a motociclismo. Y allí está también otro piloto internacional como es Sebastián Salom. Corre en la categoría brasilera de motociclismo, en las dos categorías. Hablamos del GP Gaúcho, que es campeón, bicampeón en esta categoría. Y esta temporada arrancó en el Superbike brasilero. Realmente ya está empezando a pelear por la punta del campeonato. Subió al podio la última hace 12 competencias. De esta manera nos contaba el piloto de aquí de Resistencia. Y bueno, gracias por la felicitación, ya que fue una carrera muy complicada. Tuvimos muchos contratiempos desde el día jueves que empezamos a trabajar con la moto, que bueno, llegó una nueva configuración en la suspensión y demandó un poco más de tiempo para conseguir la puesta a punto ideal. Bueno, sí, rompimos la caja el día jueves en la tercer tanda y bueno, perdimos el resto del día, pero bueno, se supo administrar bien lo que quedaba el resto del fin de semana después de romper la caja. Así que bueno, se trabajó durante la noche y bueno, se pudo aprovechar muy bien el día viernes para conseguir una puesta a punto que nos dé un buen resultado en la clasificación. Sí, sabíamos que es un circuito en el que perdíamos un poco en la recta, ya que nos llegaron todas las cosas de competición de la moto, pero bueno, supimos sobrellevarlo para obtener un muy buen resultado el día domingo. Sí, tiene unos kilómetros de más que nos juegan mucho en contra, ya que, bueno, Interlagos es un circuito muy rápido, tiene tres rectas, que bueno, hacen la diferencia y se nota mucho a la hora de sacar el tiempo. Bueno, yo creo que va a ser una revolución, ya que va a ser el nuevo récord de Interlagos, pero bueno, siempre apostamos a lo mismo y arriesgamos todo lo posible para obtener los mejores resultados. La próxima fecha es el 23 de agosto en el circuito de Curitiba, así que bueno, un circuito que no conozco y que tenemos que ir a probar antes para aprovechar lo mejor posible también ese fin de semana y recortar los puntos que quedan en el campeonato. Sí, el 13 de agosto hay carrera en Santa Cruz do Sul y bueno, vamos también. Es un circuito, pero ya conozco y tenemos que saber administrar los puntos en este campeonato, ya que estamos punteros y bueno, vamos a intentar administrarlo bien para poder llegar al final de año. Bueno, dos campeonatos son mucho más exigentes. He tenido fines de semana que venía de una carrera y ya me iba a la otra, pero bueno, sirve como entrenamiento también, ya que venís mucho más prendido, por así decirlo. Sí, en resistencia se entrena en lo que se puede, supermotar o a lo cross, pero bueno, ayudan muchísimo también para estar moviendo el cuerpo y con la cabeza activa. Muchas gracias. Quiero agradecer a Lotería Chaqueña, a Instituto del Deporte Chaqueño, a Sancor Seguro, a MAC Comercializadora de Seguros, a Perla Negra y a Familia Bercomal, que bueno, son los que hacen posible mi sueño. Muchas gracias.
Y allí estaba el Seba Salón. Realmente ha sido una carrera espectacular lo que se vio por televisión. Recordemos que esta categoría está transmitida por grandes cadenas internacionales como Fox y como cadenas de allí de Brasil. Realmente el motociclismo brasilero empieza a crecer a paso agigantado. Señores, hacemos nuestra primera pausa aquí en Somos Resistencia. Nosotros somos Hora de Ruedas. Quédate allí en contado segundo. Volvemos con toda la actualidad del deporte motor. Higinio Primo Sifo Sociedad Anónima apoya al deporte motor. Cacho Sifo, piloto del TC4000 de APAC. Higinio Primo Sifo Sociedad Anónima, presidente Julio Arroca, 1347, Corrientes, Argentina. Salón Moto Racing, taller de reparación de motocicletas en Avenida 9 de Julio, 1676, Villa San Juan. Resistencia Chaco apoya a su piloto Sebastián Salón en el GP Gaúcho y Superbike de Brasil. Salón Motor Racing. Rans Competición. Cuidado total del automotor. Alineado y balanceo. Servicio multimarca. Freno. Mecánica en general. Suspensión y tren delantero. Turnos al WhatsApp 0362-472-7730. García Moró 2901. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Búscanos en Facebook, Rans Competición. Tenemos el mejor lugar para tu mejor negocio. Periódico del Automotor La Guía. La Guía. También difundimos tu negocio automotriz. Concesionario de autos y motos. Talleres. Casa de repuestos. Seguros. Lubricentros. Todo lo referente al automotor. www.periodicoslaguia.com.ar. Gesto gráfico argentino. @hotmail.com. Periódico del Automotor La Guía. Distribución gratuita en todas partes. La Guía, La Guía, en todas partes. De lunes a viernes, las noticias desde el punto de vista más objetivo. 7 AM, con Adriana Mulironi y Gastón Codina. Solo aquí, en Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Natagala Contenidos. Cuando compras combustible en la red de estaciones PIH, no solo adquirís calidad, sino buena atención. En Resistencia y Puerto Vinelas, red de estaciones de servicio PIH. 3624-421-970 y 421-859. Segundo tramo, señores, es de Sobre Rueda, y en este caso vamos a hablar un poco de lo que, que está sucediendo en nuestra actualidad. El motociclismo y el karting tenía que arrancar allí en el OVA de Villa Barberán. Finalmente se suspendió por la lluvia. Esto es que este tema climático que nos viene complicando ya de principio de año. Aquí están los directivos de la prueba. Hablamos de Villoldo y de Gustavo Bacarani, director de la prueba. Sí, lamentablemente el tiempo sigue dándonos tregua. Nos vimos en la necesidad de tener que suspender lo que iba a ser la tercera fecha del motociclismo y vamos a incorporar a partir de esta fecha los karting al circuito, una deuda que lo tenemos pendiente de comienzo de año con los chicos. Recordemos que ya estamos a mitad de año y todavía no pudieron correr su primera fecha. Las expectativas eran altas, el circuito estuvo muy bien trabajado. Llegamos con ayer un circuito hermoso, los comentarios que decían todos era que estaban conformes con el estado del circuito. Lamentablemente el tiempo no nos dio tregua, no obstante la peleamos hasta la última. El compromiso de los chicos del karting se sumaron a apoyarnos con los vehículos, con las motos, con los camiones para trabajar la tierra, pero no pudimos, la obligación de suspenderlo y quedamos en posponer la carrera de motos para dentro de 2 semanas.
Y ya que los muchachos del karting tienen un compromiso realizado con Formosa y en pos de respetar esto, decidimos que el karting recién se va a sumar dentro de un mes, sería 4 semanas a partir de hoy, para hacer en la quinta fecha, en la cuarta fecha del motociclismo, para hacer su primera fecha de campeonato. No, lo que estamos viendo ahora son los chicos que estamos habilitando para que jueguen directamente, para que practiquen, pero no está para nada habilitado para probar, dado que no reúne las condiciones de seguridad, que es a lo que apostamos desde el comienzo, dado que el estado barroso que tiene no le permite, en caso de que haya un accidente, una caída, no le permite maniobrar para evitarlo y sería complicar, arriesgar la vida de ellos, y es lo que queremos cuidarlo, ¿no? Esperemos que sí, que nos dé un poquito de tregua, llevamos medio año perdiendo, nos falta la mitad, tenemos para ganar. Gracias a vos, gracias a los chicos. Buenas tardes, sí, la verdad que complicado, ya venimos con el tema del clima, varias suspensiones ya acá con Víctor. Y bueno, también tengo que agradecer la convocatoria de este año de Víctor Viloldo de llamarme para seguir trabajando con la Chamo. Lo hice durante los últimos periodos de lo que fue la época de Hugo Viloldo, así que agradecido en este momento. Y bueno, sí, complicado con el tema de las lluvias y el piso hoy, que se trabajó ya hace un par de días. Ayer dice que estaba espectacular y bueno, hoy vinimos para seguir apoyando y ver a ver si se podía, pero los chicos del karting pusieron todas las buenas ondas y la verdad que no se recuperó. Un poco de apoyo, digamos, como hace el Zonal de Automovilismo en Villa Ángela, el apoyo del gobierno para que pueda trabajar la gente de vialidad que tiene las maquinarias, que con esa maquinaria se podría trabajar mucho más rápido. La verdad, el empuje que tiene Víctor es muy grande, también todos los chicos, el pelado Bus y todo lo que están trabajando con Víctor, la verdad que le están poniendo las muy buenas ganas, pero la verdad faltaría ese granito de arena. La verdad que el motociclismo acá está muy bueno, así que tenemos que tratar de que siga para adelante, ¿no? Y ahora se agregó el karting, que venía un poco viendo dónde iban a correr y se agruparon otra vez acá en Achamo. La verdad que sí, yo estoy trabajando con la gente de Banderillero de Enea también en lo que es el Zonal de Automovilismo y viene complicado. Con los tiempos, con las lluvias, los tiempos de digamos que no se dedica al piso, la verdad. Pero por suerte el Zonal de Automovilismo tiene el apoyo del gobierno y el apoyo de Vialidad Provincial del Chaco, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias y gracias de vuelta a la gente de Achamo, a Víctor, a todos, por llamarme y convocarme para trabajar acá en el equipo de Achamo. Y allí estaban los directivos de Achamo, hablando un poco de lo que está sucediendo hoy por hoy en la categoría y obviamente los trabajos que están haciendo para que la categoría empiece a crecer en materia de pilotos que puedan inscribirse, que puedan ir a correr y obviamente que se pueda correr y no suceda como sucedió ese día, que finalmente el día sábado estaba espectacularmente bien, el día domingo por la madrugada sería, empezó a llover, a la mañana no llovió, al mediodía tampoco y obviamente igual estaba bastante mojado, no pudieron recuperar el circuito para poder hacer la prueba como estaba planeado. Ahora los protagonistas, hablamos de todos ellos, hablamos del motociclismo y karting. Aquí lo vemos en esta nota que hemos realizado allí en el óvalo de Villa Barberán. Sí, la verdad que, buenas tardes Martín, la verdad que una lástima. Con la colaboración de todos los chicos del karting se trató de recuperar la pista, pero fue medio imposible. De cualquier manera, los chicos están probando en este momento y bueno, será para la próxima, ¿no es cierto? Hay que destacar nomás un poco
como la buena voluntad de toda la gente, del karting e inclusive de la moto, pero no iban a dar los tiempos para llevar a cabo la carrera. Me parece que por eso fue la consecuencia de eso, fue que se suspendió un poco. Y la pista no está en óptimas condiciones, por supuesto, ya que se dejó un poco de trabajo de lado para darle lugar a los chicos de la moto y del karting que giren en este momento, pero no, la pista debe estar un 7 puntos más o menos. Por eso se llevó a cabo las pruebas estas. De cualquier manera, hace un ratito estábamos hablando con el presidente y me había dicho que está esperando para arar toda la pista y volver a hacer los trabajos correspondientes para la próxima, que creo que, si bien no me equivoco, se va a llevar a cabo la de las motos, creo que se va a llevar a cabo el 6, y a la semana siguiente vuelve el karting, si Dios lo permite y el pronóstico. Mi nombre es Barrientos Juan Gabriel. Tuvimos todas las intenciones de poder largar hoy la iniciativa del karting, pero el tiempo no nos ayudó. Vamos a ver la próxima fecha, estaremos poniendo a punto los motores. Hoy estamos probando porque la verdad que quedamos con las ganas, y el tiempo, la verdad que ahora con el vientito se oreó un poco la pista. Podemos tenerla mejor, pero bueno, ya se va para la próxima y vamos a dar los mejores resultados. Y siempre buscando el objetivo de poder llegar al podio, que es lo principal. Romero Germán, 150 estándar. Y nos estamos recuperando una lesión que tuvimos en la pierna, pero ya estamos mejor, estamos probando ahora. Gracias al equipo que me hace el aguante. Sí, los muchachos estaban trabajando con la pista, pero no se la pudo recuperar. Pero esperemos que se siga haciendo más eventos, porque esto es una pasión para todos nosotros. Y capaz que esperamos el 6, yo por lo menos. Bueno, Martín de la Fuente, probando en el día de hoy, que era de carrera, finalmente se suspendió por esta lluvia que no nos deja trabajar. Sí, no, estamos acá probando, pero se está haciendo la pista. Hoy teníamos día de carrera, pero bueno, el tiempo nos lo ayudó. Y estamos probando la moto nomás para la próxima fecha, a ver si se puede llegar a hacer, si lo lleva un poco el tiempo. Y parecía que iba a ser un lindo día, bueno, lamentablemente se complicó todo en el día de ayer y tenemos un día muy malo en el día. Sí, parecía que iba a ser un buen día, sería, pero lo cambió el tiempo. Y a mi hermano, el que prepara la moto, y a mi familia. Y allí estaban los protagonistas del motociclismo y del karting, todos juntos trabajando para tratar de recuperar el circuito después de este chaparrón que cayó a la madrugada de allí del óvalo de Villa Barberán. Así que lamentablemente no se pudo correr, pero hoy domingo se corrió y el próximo domingo te lo vamos a mostrar aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Nosotros somos Sobre Ruedas, hacemos nuestra segunda pausa. Rans Competición, cuidado total del automotor, alineado y balanceo, servicio multimarca, freno, mecánica en general, suspensión y tren delantero, turnos al WhatsApp 0362-472-7730, García Moró 2901, horario de atención lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Búscanos en Facebook, Rans Competición. Higinio Primo Sifo Sociedad Anónima apoya al deporte motor. Cacho Sifo, piloto del TC4000 de APAC. Higinio Primo Sifo Sociedad Anónima, presidente Julio Arroca 1347, Corrientes, Argentina. Salón Motor Racing, taller de reparación de motocicletas en Avenida 9 de Julio 1676, Villa San Juan. Resistencia Chaco apoya a su piloto Sebastián Salom en el GP Gaúcho y Superbike de Brasil. Salom Motor Racing.
Tenemos el mejor lugar para tu mejor negocio. Periódico del Automotor La Guía. La Guía. También difundimos tu negocio automotriz, concesionario de autos y motos, talleres, casa de repuestos, seguros, lubricentros, todo lo referente al automotor. www.periodicolaguia.com.ar. Gestográfico Argentino @hotmail.com. Periódico del Automotor La Guía. Distribución gratuita en todas partes. La Guía, en todas partes. De lunes a viernes, las noticias desde el punto de vista más objetivo. 7 AM, con Adriana Mulirón y Gastón Codina. Solo aquí, en Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Natagala Contenidos. Cuando compras combustible en la red de estaciones PIH, no solo adquirís calidad, sino buena atención. En Resistencia y Puerto Vilelas, red de estaciones de servicio PIH. 3624-421-970 y 421-859. Último tramo, señores, de Sobre Ruedas, aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Para más informaciones se pueden ingresar a nuestras diferentes redes sociales, Facebook y Twitter. Allí nos buscan a través de Sobre Ruedas Web. En nuestro canal de YouTube lo pueden hacer a través de Sobre Ruedas Chaco. Continuamos, en este caso, con más actualidad del deporte motor, con pilotos que nos representan muy bien a nivel nacional. En este caso hablamos del Showcar santafesino. En esta categoría van a estar volviendo un equipo campeón de la misma. Hablamos del equipo de Ram de competición. Pilotos como Gustavo y el pelado Rams. Ambos volvieron hoy domingo allí en Rafaela, en donde se llevó a cabo esta competencia de invitados. Eso vamos a mostrarte el próximo domingo. Ahora te vamos a mostrar una nota que le hemos realizado al piloto Gustavo Rams previo a lo que fue el fin de semana anterior, en donde fue a probar allí en Rafaela. Sí, estamos dejando todo listo. Como verán, estamos mañana partiendo para Rafaela para dar un par de vueltas, a ver cómo nos encontramos con el circuito. Obviamente es un circuito de muy alta velocidad y no permite errores, hay muros por todos lados, así que hay que estar bien en ritmo con la pista. Así que bueno, vamos a buscar eso mañana. Vamos con mi hermano mañana a ver si podemos girar todo el día. La última vez que giré con este auto debe ser hace 3 años, en una prueba en Paraná que hicimos. No me acuerdo si fuimos con Mansa o con Kirstein, con alguien de ellos fuimos y estaban probando ellos el auto y bueno, queríamos salir de algunas dudas y también me subí yo al auto como para tener una opinión también, y creo que sí, pero sí, fácil, 2 años seguro. ¿Y hace cuánto que está parada? Y más o menos lo mismo, está parada, creo que Mansa corrió el año pasado la primera fecha o la segunda, y así que... ¿Un tiempo prolongado? Sí, hace muchísimo tiempo está parado, así, de hecho ponerlo en funcionamiento de vuelta requiere de mucho gasto, muchas cosas que están fundidas en el auto de estar parado, qué sé yo, bombas de freno, bomba de nafta, cañería, manguera de agua. No sé, qué sé yo, estoy bien, estoy contento, estoy pasando por un buen momento, digamos, y la semana pasada le comenté a mi familia, a mi papá, a mi hermano, le dije, tengo ganas de correr. Me miraron nomás y bueno, la idea es trabajar para correr el año que viene todo el campeonato en el Car Show. Así que bueno, vamos a esta fecha que es piloto invitado, aprovecho para ir con mi hermano, vamos a divertirnos un fin de semana, digamos, junto en familia, y de ahí en más tener una base de dónde estamos parados hoy por hoy en la categoría, porque si bien nosotros fuimos campeones 2 años consecutivos, ganamos muchas carreras, hace 3 años no estamos en actividad en la categoría, así que queremos ir a ver dónde estamos parados. Hubo cambios reglamentarios grandes en la categoría para ambas marcas, para Ford, después para Chevrolet,
desconozco si Torino y Oye se retocó algo en el reglamento. Así que bueno, tenemos que ir a ver eso, a ver cómo estamos parados. 29 y 30 de este mes es la carrera en Rafaela. Y hoy justo me llamó el comisario deportivo de allá del Garshow, avisándome de que va a haber pruebas comunitarias el viernes para los pilotos, para las categorías con pilotos invitados, que son los FIA 600 y el 4000. Así que bueno, vamos a estar también el viernes girando a partir de las 3 de la tarde, está habilitada la pista. Así que vamos a estar el viernes también girando con mi hermano, ya con el auto de carrera, digamos. Ahora vamos con un auto de entrenamiento, motor de entrenamiento, caja de entrenamiento, frenos de entrenamiento. Bueno, ya el viernes ese ya vamos a ir con todo, como tiene que ser, con los frenos, como tiene que ser. No es como tiene que ser, sino lo que se va a usar para correr, que generalmente nunca usamos los mismos, que por una cuestión de desgaste y por una cuestión de costo usamos cosas usadas, cositas viejas. Para total esas décimas que puedan faltar, no importa, porque nos falta girar a nosotros. Ya. Y allí estaba Gustavo Orrán, previo a lo que fue la fecha de hoy allí en Rafaela, en donde corrieron con su hermano allí el pelado Orrán, se lo decimos cariñosamente, en donde realmente vamos a ver el próximo domingo cómo fue su andar o su vuelta a esta categoría. Así que ojalá que le hayan ido muy bien. Continuamos con más protagonistas nuestros que nos representan muy bien a nivel nacional. Uno de ellos es Lucas Carabajal, ganador de la categoría Turismo Pista en Buenos Aires, y el otro es de Espeña, hablamos de Tomás Vergallo, ganador en la clase 2 del turismo nacional en Termas de Río Hondo. Muy bien, y ahora sí, lo llamamos a Lucas Carabajal. Lucas, vení para acá. Impresionante, ¿cómo no lo vas a festejar? Se estaba gritando en la tribuna. Te pregunto sobre el final, ¿te esperabas este resultado? Estaba muy peleado. La verdad que venía esperándola desde la primera vuelta, sabía que siempre iba a haber toques y bueno, por suerte la esperé bien y pudimos llevarnos la victoria. A levantar la copa, que lo más alto del podio es tuyo. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a Monte Gusto, a mi familia, a todos los sponsors y sobre todo a Cacho Sarva, que me inició en esto. Muy contento, también agradecido al equipo por el trabajo que hizo. Se quedaron ayer hasta las 3:30, 4 de la mañana laburando en el auto. La serie de ayer no había sido buena, se cayó mucho en el ritmo, así que bueno, laburamos para hoy y el auto se vio firme en la final. Pudimos ir a buscarlo a Vestani, que tenía un poquito menos de ritmo, y bueno, lo más destacable es que lo superamos y pudimos hacer la diferencia, porque iba a ser bastante complicado tenerlo a Maxi, un piloto tanta experiencia atrás nuestro. Venía bastante tranquilo, gracias, como te digo, al auto que me entregó Gaby Rodríguez, Esteban Pou en los motores, que me dio un misil, y a Mauro, a todo mi equipo. El auto iba muy bien, iba firme, y eso te hace que uno no tenga que trabajar tanto arriba del auto para poder alcanzarle al auto de adelante. No, obviamente que mañana nos ponemos a laburar para La Pampa, estamos primero en el campeonato por un solo punto y es difícil mantener por ahí la punta del campeonato, así que creo que mañana ya nos ponemos a laburar en el auto y a tratar de dejar todo listo y para que funcione muy bien allá en Dubai. Y allí estaban los protagonistas nuestros, uno de Espeña, otro de Resistencia. Ambos han ganado el fin de semana y realmente hay que aplaudirlo. Una carrera espectacular para ambos. Teníamos que estar haciendo zapping constantemente para ver cómo iban, porque prácticamente las dos son en el mismo horario prácticamente, así que bueno, se complica un poco ver las dos carreras al mismo tiempo, salvo que tengas 2 o 3 monitores para poder ver todo lo que sucede el fin de semana. Señores, así llegamos a la parte final de Sobre Ruedas, aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Hasta el próximo domingo, que tengan una excelente jornada. Mi nombre es Martín Argañaraz. Saludos para todos. Chau, chau.